Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos para la clase de este día? Buenas noches, Jocelyn, y buenas noches para todos los demás que ya están por aquí conectados, ¿verdad? Ya listos para la clase de este día. Estamos ya en la penúltima clase, ¿verdad? El día de mañana, pues terminamos ya este curso de Excel intermedio, ¿verdad? A lo largo de estas 4 semanas, pues hemos tenido la oportunidad de estar de 9 a 10 de la noche conectados trabajando. Y pues ya estamos casi por terminar. El día de ahora nos toca el laboratorio ya final, ¿verdad? Que creo que ustedes ya lo desarrollaron por los diferentes mensajes que nos estuvieron enviando, en el cual pues se pedía, ¿verdad? Que se terminara a más tardar la plataforma, que se completara el laboratorio y todo para el día de ahora, ¿verdad? El día de ahora o el día de ayer, creo que se los pidieron a ustedes a las 4 de la tarde. No sé si, bueno, ahorita hay pocos conectados. No sé si todos, al menos los que están conectados, pues ya terminaron todo eso, ¿verdad? Y si no, pues al finalizar vamos a tener ahí un poco de tiempo y vamos a revisar el examen final. Comenzamos entonces este día. Les comenté que teníamos, vamos a ver, aquí vamos con los gráficos dinámicos. Les comenté, ¿verdad?, que tenemos que tener las tablas dinámicas elaboradas para que podamos resolver, elaborar los ejemplos de cada gráfico dinámico según cada tabla que hemos elaborado. Comenzamos entonces con el tema de este día. El objetivo de la lección es lograr, lograr, ¿verdad? Los participantes, dice, lograrán crear gráficos dinámicos para el análisis de datos de una tabla dinámica, personalizarlos usando las herramientas de la pestaña diseño, formato, presentación y analizar. ¿Qué es un gráfico dinámico? Un gráfico dinámico es un gráfico que está basado primeramente, ¿verdad?, en una tabla dinámica y que se ajusta automáticamente al aplicar cualquier filtro sobre la información. Con este tipo de gráficos podrás ayudar, dice, en la comprensión de los datos de una tabla dinámica. ¿Cómo crear un gráfico dinámico en Excel? Para crear un gráfico dinámico, debes hacer clic sobre, dice, cualquier celda de la tabla dinámica, ya que está basada, ¿verdad?, en su estructura. Cualquier celda de la tabla dinámica que servirá como base del gráfico. Y posteriormente, hacer clic sobre el comando gráfico dinámico que se encuentra dentro del grupo de herramientas de la ficha opciones. Ficha opciones de la tabla dinámica. Se mostrará el cuadro de diálogo de insertar gráfico, de donde podrás seleccionar el tipo de gráfico que deseas utilizar. Algunos de los tipos de gráficos que podemos utilizar, gráficos dinámicos, son los gráficos de columna, el gráfico de línea, el gráfico circular, gráfico de barra, de área, de dispersión, de cotizaciones, superficie, anillos, burbuja, radial. Una vez que ha seleccionado el gráfico deseado, Excel lo insertará en la hoja de trabajo. El gráfico nos va a aparecer en la misma hoja, ¿verdad?, donde tenemos nuestra tabla dinámica. Y también dispone de lo que es sus propios campos, ¿verdad? También dispone de lo que es el panel derecho,
similar al de la tabla dinámica, así es que debemos de tener el debido cuidado de no confundirnos, ¿verdad? Si tenemos, estamos trabajando en el panel de la tabla o en el panel del gráfico dinámico. Dice, el gráfico dinámico se podrá modificar al momento de aplicar algún filtro sobre la tabla dinámica. De igual manera, puede filtrar la información utilizando los botones de filtrado que aparecen dentro del gráfico dinámico. Vamos al video y posteriormente comenzamos a trabajar. El día de ayer, cuando terminamos la clase, les compartí ahí en el grupo, ¿verdad?, lo que es la plantilla de la actividad 2. Ya que algunos me compartieron, ¿verdad?, que cuando se descargaba no estaba, solo estaba la actividad 1. Entonces se las compartí ahí en el grupo para que ustedes pudieran también tener esa otra tabla para crear otras 4 tablas dinámicas y sobre ellas pues comenzar a trabajar lo que son los gráficos dinámicos. Vamos a ver el video y posteriormente comenzamos a trabajar. Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar con los gráficos dinámicos. Un gráfico dinámico está basado en los datos de una tabla dinámica y que se ejecuta automáticamente al aplicar cualquier filtro sobre la información. Con este tipo de gráficos podrás ayudar en la comprensión de los datos de una tabla dinámica. Para crear un gráfico dinámico, primero tenemos elaborada la tabla dinámica. En este libro de ejercicios encontrarás 4 tablas dinámicas con las cuales podrás practicar la elaboración de gráficos dinámicos. También encontrarás la hoja de actividades sobre la cual ha sido elaborada las diferentes tablas. Vamos a iniciar con la primera tabla. En ella nos muestra los campos de administración, departamento y los códigos. Estos datos recuerda que los puedes cambiar. Nos vamos a la pestaña insertar y hacemos doble clic al icono de gráficos dinámicos. Aquí encontrarás diferentes tipos de gráficos que puedes crear, como por ejemplo los gráficos radiales, los de superficie, los circulares, las columnas, de barras, de áreas, etc. En este caso yo voy a elaborar un gráfico dinámico de columnas. Cada tipo de gráfico tiene subtipos de gráficos, como por ejemplo las columnas apiladas, 100% apiladas, los 3D, entre otros. Una vez hayas elegido el gráfico que quieres elaborar, lo seleccionas y haces clic en el botón aceptar. Y aquí tenemos ya el gráfico en el que se muestran los campos que tiene la tabla dinámica. En este caso son los departamentos, administración, comercial y marketing. La cuenta del código. Esta cuenta de código me ha servido en esta tabla dinámica para obtener el total de personas en cada uno de los departamentos y el total general es de 150 personas. ¿Cuánto tiene cada departamento? Es lo que me muestra la tabla dinámica y lo que me representa en este gráfico. Una vez elaborado el gráfico, podrás ver en tu pantalla que se muestran las pestañas Análisis de gráfico dinámico, Diseño, donde encontrarás los diferentes estilos de gráficos, las opciones para cambiar su apariencia en cuanto a colores y la pestaña Formato, en las cuales también podrás personalizar su apariencia. Estas 3 pestañas únicamente las mostrará la ventana de Excel cuando selecciones el gráfico dinámico. Muy bien, vamos a continuar a hacer otro gráfico dinámico basado en la tabla número 2. De nuevo nos vamos a la pestaña Insertar, doble clic sobre el gráfico y ahora voy a elaborar uno de líneas.
Tenemos los diferentes subtipos de gráficos. Voy a elegir el de líneas. Y de esta manera me mostrará el gráfico elaborado. Dentro del gráfico encontrarás cada uno de los elementos que contiene la tabla dinámica, como por ejemplo el departamento. Si en algún momento tú quieres filtrar los datos para hacer un análisis mucho más personalizado, debes hacer clic en la pestañita que se muestra al final de cada uno de ellos. En este caso, vas a utilizar la herramienta de filtro. Recuerda que al seleccionar todo, quitas todas las casillas de verificación de ese campo y puedes activar únicamente los campos que deseas analizar. En este caso, voy a dejar activo únicamente los campos de administración y comercial. Ahora puedo hacer un análisis mucho más rápido, ya que solo tengo dos departamentos en este gráfico. También tenemos las sucursales que podemos filtrar. En este caso, únicamente voy a ver la sucursal norte en esos dos departamentos. La cuenta de código no te permitirá hacer un filtro de datos, ya que se encuentra filtrada en el campo de los valores. Y aquí podemos ver las sucursales norte, en administración y en comercial. Veamos qué otras opciones tenemos en los gráficos. Si quieres dejar de analizar o filtrar el gráfico, debes de activar la opción seleccionar todo y luego aceptar para poder ver todos los campos disponibles. Hemos estado personalizando lo que son el contenido de los gráficos, mas no su apariencia. Ahora te voy a mostrar que si personalizas la tabla dinámica, también estos cambios van a surgir en el gráfico. Por ejemplo, vamos a quitar las sucursales. Se eliminaron también del gráfico. Vamos a agregar los cargos. Y ahora puedes ver cómo los muestra el gráfico dinámico. En la próxima clase continuaremos trabajando en el aspecto de los gráficos dinámicos, cómo personalizar su apariencia. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en la próxima clase de Excel Intermedio. Muy bien, comenzamos entonces a trabajar con lo que son los gráficos, ¿verdad? Yo aquí tengo el libro que descargué en el cual comencé a crear lo que son las tablas dinámicas. Esta es la tabla 1 de la actividad 1. Miren, es una tabla pequeña, ¿verdad? Ya que aquí solo los campos que según las características de la actividad 1 en esta tabla, pues únicamente me pide la cantidad de personas por departamento, ¿verdad? Aquí tengo en esta segunda tabla dinámica siempre de la actividad 1, porque de la actividad 2 únicamente tengo la tabla dinámica 3, a donde se muestran las disciplinas, ¿verdad? Las competiciones, los competidores, el país, la suma y el promedio. Esta tabla dinámica es bastante grande, ¿verdad? Voy a comenzar entonces a elaborar los gráficos dinámicos con las tablas dinámicas pequeñas y posteriormente, pues si es necesario hacer otras tablas dinámicas de la actividad 2, las podemos ir haciendo también, ¿verdad?
Este panel lo podemos reducir ya que se encuentra demasiado ancho en la hoja, ¿verdad? Pero aquí nosotros podemos cambiar su tamaño. Entonces comenzamos a crear, ¿verdad? Seleccionamos el gráfico, activamos lo que es la tabla dinámica para que podamos activar las pestañas emergentes de la tabla dinámica, y aquí tenemos la opción de gráfico dinámico. Miren, dice inserte un gráfico dinámico a partir de los datos de esta tabla dinámica. Vamos a iniciar entonces con el cuadro de diálogo de los gráficos. Aquí Excel nos muestra un listado de gráficos, pero no de todos los gráficos podemos crear lo que son tablas dinámicas. Aquí nos va a aparecer una pequeña descripción que nos va a indicar si podemos o no crear de ese tipo de gráfico, ¿verdad? Un gráfico dinámico. Dice, para crear un gráfico combinado, seleccione al menos dos series de datos. También depende del el error que nos dé de si no hemos seleccionado, ¿verdad? Un tipo, la tabla dinámica. Pero este gráfico en particular de cascada, dice, no se puede crear este tipo de gráfico porque una tabla dinámica contiene datos. Seleccione otro tipo de gráfico o copie los datos fuera de la tabla dinámica. Este es uno de los que no nos permite crear, ¿verdad? Únicamente con una serie de datos, un rango de datos los podemos crear, pero con tablas dinámicas no. Lo mismo sucede con este otro modelo de gráfico, con lo que son las cajas y bigotes. El histograma es igual, ¿verdad? Llevamos tres que no podemos crear. Este de proyección solar son cuatro rectángulos. Mira, ya llevamos uno, dos, tres, cinco diseños que no podemos crear. Vamos, y desde aquí sí los podemos crear: el gráfico radial, el gráfico de superficie. Esto es lo que nos está indicando, es que no tenemos seleccionada bien todos los datos para poderlo crear. El gráfico de cotizaciones, este sí no lo podemos crear con este tipo de tablas. El de dispersión tampoco, miren, aquí nos da ese error. O sea, estos datos, estos gráficos sí se pueden crear dentro de Excel, pero no se pueden crear con tablas dinámicas, ¿verdad? Y los que son como los más comunes, ¿verdad? Que se utilizan y a menudo tanto en gráficos, modelos de gráficos estadísticos, como en lo que son a partir de tablas dinámicas, pues son los gráficos de columnas, gráficos de líneas, el gráfico circular, el gráfico de barras, el gráfico de áreas. Entonces vamos a comenzar con el gráfico dinámico, ¿verdad? Seleccionando un gráfico de columnas. Cada modelo de gráfico o tipo de gráfico tiene los subtipos de gráficos que podemos utilizar. Cada uno de ellos tiene un nombre. Este, por ejemplo, se llama columnas agrupadas, columnas apiladas, columnas 100% apiladas, columnas agrupadas en 3D. Aquí podemos ir haciendo clic a cada uno de estos subtipos para que nos lo vaya mostrando aquí la vista previa, ¿verdad? Tenemos el de columnas 3D, columnas 3D apiladas. Voy a seleccionar este tipo de gráfico, el de columna 3D apilada, y me va a aparecer ya el gráfico, ¿verdad? Dentro de lo que es la hoja donde tengo la tabla dinámica. Ahora bien, este es el panel, miren, de la tabla dinámica, y este es el panel del gráfico dinámico. De la misma manera nos aparece el panel con los campos de la tabla dinámica y los campos del gráfico dinámico. Entonces tenemos que identificar, ¿verdad?, en cuál estamos trabajando. Ahora bien, los campos que activemos tanto en un elemento como en el otro
se van a activar y desactivar en el otro elemento, ¿verdad? Ya sea lo que es, si activamos en la tabla, si activamos en la tabla, se van a desactivar en el, activar en el gráfico o viceversa. Por ejemplo, aquí si desactivo el cargo de departamento, ¿verdad? Estoy desactivándolo en el gráfico, pero también se desactiva en lo que es la tabla. Veamos ahora las pestañas, las herramientas que tenemos para personalizar nuestro gráfico dinámico. Nuestro gráfico dinámico dispone de las herramientas, ¿verdad? Para personalizar la forma. La forma es este rectángulo dentro del cual se encuentra, ¿verdad? Formado lo que es el gráfico. Miren, si queremos elegirle, ¿verdad? De una manera rápida un diseño de color, miren, lo podemos hacer a través, ¿verdad? De lo que son los estilos de forma. Y aquí hay otras opciones para personalizarlo ya nuestro gráfico. Ahora tenemos los estilos de WordArt. ¿Qué personalizamos con los estilos de WordArt dentro de nuestro gráfico? Pues ahí podemos ver, ¿verdad? Que con la herramienta de WordArt lo que se personaliza del gráfico son todo el texto que el gráfico contiene. ¿Y cuáles son el texto que el gráfico contiene? Para que identifiquemos los elementos de un gráfico, tenemos que venir a la pestaña, vamos a ver, de diseño. Y aquí, miren, podemos identificar lo que son los elementos del gráfico. ¿Qué es lo que contiene este icono de diseño rápido? Contiene diseños en los cuales cambian los elementos del gráfico. Y aquí nos da una breve descripción, miren, de qué es lo que muestra cada uno de esos modelos de gráfico que vamos seleccionando. Por ejemplo, este que es el diseño 1 dice que muestra los siguientes elementos de gráfico. El título del gráfico, la leyenda, el eje horizontal, el eje vertical y las líneas de cuadrícula principales. Entonces aquí tenemos este gráfico con estos elementos. También los podemos identificar a través de este icono. Miren, en este icono le hacemos clic y se muestra este menú en el cual están todos los elementos que nosotros podemos activar o desactivar dentro de un gráfico. Y este icono lo vamos a encontrar en todos los gráficos dinámicos y gráficos estadísticos. Basta con que le hagamos un clic al gráfico, ¿verdad? Lo seleccionemos y ahí vamos a encontrar este icono. Le hacemos un clic y dice elementos del gráfico. No tiene activo los títulos. El título del eje, mire, el título del eje, ¿verdad? Es esta numeración. Ahí están ya activos y aquí están desactivados. El título del gráfico es eso donde dice total, ¿verdad? Este título, pues nosotros lo tenemos que personalizar. Pero si lo queremos quitar, también se lo podemos quitar a este gráfico, ¿verdad? Las etiquetas de datos es esa numeración que representa cada una de estas columnas de este gráfico, ya que es el diseño de gráfico de columnas. Si queremos que se muestren en su interior o simplemente no queremos que se muestre, ¿verdad? En este caso, que este gráfico tiene muy pocos elementos, porque la tabla tiene pocos elementos, pues entonces se ve bien si se le muestra, ¿verdad? La tabla de datos. La tabla de datos es la tabla, ¿verdad? Los datos de la tabla dinámica. En este caso, que la tabla dinámica está a la par del gráfico, pues no es necesario que se activen, ¿verdad? Las líneas de cuadrícula son estas líneas que se muestran atrás de las columnas y que nos permiten ser como más, más específicos hasta dónde llega o qué cantidad representa cada una de estas columnas. Esas son esas líneas que activamos o desactivamos. Y la leyenda la podemos activar
o desactivar, pero también podemos elegir a dónde queremos que se muestre la leyenda. ¿Ven? En este caso, la leyenda la queremos al lado, vamos a ver, arriba, izquierda. Vamos a ver, no me está cambiando el nombre, me está mostrando ahí. Porque en este caso la leyenda lo que tiene que, vamos a ver, a la derecha, este me está mostrando como leyenda. Vamos a ver, y el título del gráfico, ahí está, este total está mostrando. En el caso del gráfico dinámico, en este caso la leyenda es esto, ¿verdad? Lo que representa cada una de estas columnas, no necesaria. A ver, voy a quitar ese total, ahí estamos. Entonces, que la leyenda nos quede abajo para indicarnos qué es lo que el departamento que representa cada una de esas columnas. Este otro icono se utiliza también para elegir gráficos personalizados, como este diseño y otros diseños que ahí tenemos. Pero si nosotros ya lo personalizamos a nuestro gusto, entonces no lo necesitamos, ¿verdad? Ahora bien, una herramienta importante dentro de los gráficos dinámicos es el filtro. El filtro en este caso lo encontramos en los departamentos, ya que esos son los únicos datos que tenemos dentro de este gráfico, ¿verdad? En los gráficos que tienen más datos, porque la tabla tiene muchos más datos, vamos a encontrar más opciones para filtrar. Pero en este ejemplo, que es bien corto, ya vamos a hacer otro gráfico con otra tabla dinámica que tenga mucho más datos. Pero es importante mencionar que aquí el campo que podemos filtrar es el departamento, ¿verdad? Si en algún momento ya no queremos, ¿verdad? O queremos hacer un análisis preciso acerca de solo los empleados del departamento de comercial, pues entonces ocultamos los demás, ¿verdad? Los filtramos y aquí podemos ver solo los datos del departamento de comercial, que son 64 empleados. Y esto automáticamente, este filtro, automáticamente se va a agregar a lo que es el gráfico. Lo puedo quitar desde la tabla dinámica y también se va a quitar automáticamente dentro de lo que es este gráfico dinámico. Vamos a ver otro ejemplo de gráfico dinámico. Veamos cómo tenemos la tabla 2. La tabla dinámica 2 pues tiene mucho más opciones, ¿verdad? Tiene, ¿sobre qué estaba basada? Tiene lo que son los empleados por departamento y por sucursales. Vamos entonces a crear este gráfico dinámico. Este gráfico dinámico, ¿verdad? Vamos a ver si elegimos otro diseño. De líneas no, vamos a trabajar el gráfico de barras. Los gráficos, ¿verdad? No solo se eligen por sus estilos o por su forma, sino que se deben de elegir por los tipos de datos con los cuales se va a trabajar. Este es el mismo diseño de columna de las barras 3D. Este es el de barra, ¿verdad? Barras 3D agrupadas. Tenemos los diferentes diseños apilados y el básico. Voy a seleccionar este de barra 3D agrupada. Le hacemos clic en aceptar. Vamos a ver este gráfico. Lo vamos a tener que colocar un poco más abajo de la tabla dinámica para que lo podamos trabajar. Veamos entonces, aquí tenemos ya los campos, ¿verdad? Los gráficos como son objetos dentro de la ventana de Excel, pues entonces lo podemos cambiar su tamaño arrastrándolo. Tenemos los departamentos. Tenemos aquí la cuenta de los empleados, ¿verdad? En cada una de ellas. Aquí a simple vista podemos identificar que en el área comercial, que es esta barra roja, ¿verdad? En la sucursal de Arauco es a donde se encuentran mucho más
empleados. Y para eso se utilizan los gráficos, para hacer un análisis sin tener la necesidad de ir a ver la tabla de datos, ¿verdad? O la base de datos en su forma original. Por ejemplo, aquí podemos determinar que, por lo menos en las Condes, ¿verdad? El que está representado con este color verde, que es el departamento de marketing, pues es el que tiene menos empleados porque solo tiene 2, ¿verdad? Vamos a ver las opciones de este gráfico. Veamos, cada gráfico tiene diferentes elementos, ¿verdad? En este no tenemos activo el título. Vamos a ver el título del eje, no, el título del gráfico, miren. Este título lo podemos nosotros mover de lugar y tenemos que tener mucho cuidado cuando ya lo activemos para comenzar a escribir porque fácilmente se puede, a ver, fácilmente le hacemos clic afuera y ya se desactiva, ¿verdad? Ese rectángulo para que escribamos. Pero de nuevo lo podemos venir a activar aquí en este icono que se llama más elementos, ¿verdad? Porque es el signo más elementos del gráfico que queremos en este caso mostrar. Ahí lo tenemos. Podemos ponerle, ¿verdad?, número de empleados por departamento y sucursal. Número de empleados por departamento y sucursal. Ahí lo tenemos ya. ¿Qué más tenemos en este gráfico? Las etiquetas de datos también las podemos activar. Miren, para que se muestre la cantidad que representa cada una de esas barras dentro de este gráfico. Igual la tabla de datos no, ¿verdad? Porque se encuentra en la parte de arriba, las líneas de cuadrícula. En este caso que ya cada barra tiene su número que representa, pues quizás no sean necesarias esas líneas de cuadrícula, ¿verdad? Y la leyenda en este tipo de gráfico es bien importante porque si no tenemos leyenda, ¿cómo identificamos qué es lo que representa cada una de las barras, ¿verdad? Una de ellas, pues es ir a seleccionarla, ¿verdad? O señalarla, por lo menos con el puntero del mouse, ahí le va a dar una indicación, pero lo ideal es tener aquí colocada la leyenda para identificar cada una de las barras. En este gráfico podemos aplicar lo que son 2 filtros. El primero de ellos es a través de los departamentos y el siguiente es a través de las diferentes sucursales que tenemos activas en la tabla dinámica y que por eso se han activado en lo que es este gráfico dinámico, ¿verdad? Comencemos entonces a filtrar por sucursal. Vamos a comenzar con la sucursal de Arauco. Ahí tenemos el número de empleados, ¿verdad? Únicamente para la sucursal de Arauco en los 3 departamentos que tiene: marketing, comercial y administración. Casi no se logran ver los números. Vamos a ver, vamos a ir a activar las líneas de cuadrícula. Casi no se logran ver, pero al menos aquí identifico que está el 5. Vamos a ver el 5, ¿verdad? Este tiene el 17 y este tiene 2, si no me equivoco. Ahí tenemos ese número de empleados para esta sucursal. La desactivamos y vamos a ver cómo está el número de empleados en la sucursal norte, en los departamentos siempre, ¿verdad? De marketing, comercial y administración, ya que son los únicos 3 departamentos que se tienen. El número de empleados para esta sucursal norte, ¿verdad? Es de 10 en marketing, 10 en comercial y aquí serían 12, ¿verdad? Entonces ahí estamos ya utilizando lo que son los filtros en este gráfico y pues estos filtros, ¿verdad?, se aplican también
de la misma manera a la tabla dinámica. Voy a quitar este filtro y se va a activar de la misma manera dentro de la tabla dinámica. Ahora, este tipo de filtros lo podemos también utilizar, no solo con la opción de seleccionar todo, sino que los filtros de etiqueta, ¿verdad? Este nos tiene las opciones de filtro de sucursal, termina, contiene y otras opciones, ¿verdad? Pero quizás lo más fácil aquí a simple vista, pues son las opciones que ya nos presenta esta opción, ¿verdad? De seleccionar todo. Quitamos el filtro, se abren todas las sucursales y se abren también en lo que es el gráfico dinámico. Vamos a activar y desactivar campos en el gráfico dinámico. Vamos a ver, tenemos las sucursales, ¿verdad? ¿Qué tal como nos queda si desactivamos las sucursales? Únicamente nos queda con lo que son tres barras, ¿verdad? Que cada una de ellas pues representa, ¿verdad? Lo que son representa lo que son cada uno de los departamentos. Activamos de nuevo y como sucursales hay varias, ¿verdad? Por eso ya las barras se vuelven un poco más delgadas porque ya se tienen que incluir cada una de las sucursales. Ahí lo tenemos. Vamos a ver las opciones de personalizar. Aquí podemos ver el icono de filtro, ¿verdad? Cuando ya hemos aplicado filtro a un campo, ahí podemos ver ya las opciones de filtro. ¿Qué más tenemos en gráfico dinámico? Mire, tenemos la pestaña, ¿verdad? De análisis de gráfico dinámico. También podemos utilizar la segmentación y la escala de tiempo para un gráfico dinámico, así como lo utilizamos dentro de la tabla dinámica para que se actualice, cambiar los datos de origen. ¿Se recuerdan que movimos la tabla dinámica, verdad? Pues también podemos mueve este gráfico a otra hoja o a otra pestaña, campos y elementos, lista de campos aquí para que personalicemos nuestro panel, ¿verdad? Ese es el análisis del gráfico dinámico. Regresamos a los diseños. Aquí tenemos las opciones para cambiar colores dentro de son lo que es cada una de sus barras. El gráfico de barras tiene nueve diseños rápidos de gráfico de barras, ¿verdad? En los cuales cambia el orden de sus elementos. Miren. Título, abajo quedó el título del eje, pero tenemos siempre el título y tenemos la leyenda. Tenemos lo que son los diseños rápidos. Vamos a ver, voy a elegir ese diseño, así resaltan un poco más cada una de sus barras. Tenemos estos iconos nos permiten cambiar, mire, este icono permite cambiar el orden de de las barras, cambiar de filas a columnas. Marketing, comercial y administración, ¿verdad? ¿Qué es lo que se cambia? Esta leyenda es la que se está en este caso cambiando, ¿verdad? Pasa a esto, está representado por las barras, pero por la cantidad de sucursales que hay, pues queda como más entendible de esta forma, ¿verdad? Aunque se agregaron, quiero ver, ese diseño negro está bonito, pero ya con los números en cada una de las barras, ¿verdad? Ya siento que se llena demasiado. Vamos a ver la etiqueta de datos. Voy a desactivar las líneas de cuadrícula. Lo que tienen esos diseños de gráfico es que le quitan los elementos que usted ya ha establecido. Por suerte no me ha quitado el título. Hay algunos que inclusive quitan lo que es el título. Vamos a ver este título del eje. Se lo voy a quitar porque lo que hace es quitar espacio dentro de lo que es el área principal del gráfico.
Y lo que hace es reducir en este caso las barras cuando es lo más importante que tenemos que ver, ¿verdad? Para poderlas identificar. Vamos a ver el filtro. Filtramos por las sucursales. Veamos el filtro. Únicamente queremos ver el departamento de comercial en todas las sucursales. Miren. Y este es el momento cuando podemos realizar lo que es el cambio. Vamos a ver, quiero agarrarlas todas. Este es el momento en el que podemos, ahí está, personalizar esta barra que representa el departamento. Podemos cambiarle el color. Vamos a ver, cambiar colores. No nos va a dejar, vámonos a formato, el relleno de forma. Vamos a ver si no, ahí está. Esa nos la identifica como una forma, ¿verdad? Y aquí la podemos ya personalizar, ¿eh? Entonces venimos, ¿verdad? Y cambiamos, activamos la de administración, esta es de color azul, ahí la hemos ya agarrado, ¿verdad? Cuando están todas las barras, a veces cuesta un poco poder seleccionar todas. Venimos y elegimos, vamos a ver otro color para ella. Vamos a darle rojo al departamento de administración y ahora voy a activar el departamento de marketing. Es este, ahí está, es ese tono verde, ¿verdad? Que ya quedó bastante. Vamos a ir a más colores para ir a utilizar un verde como más encendido dentro de este panel. Vamos a ver si ese verde queda bien. Se confunde un poco quizás con el amarillo, ¿verdad? Pero por lo menos así hemos personalizado lo que son las barras de este gráfico, ¿verdad? Solo hemos creado dos gráficos dinámicos, ¿verdad? Con nuestra tabla. El día de mañana continuamos, el día de mañana terminamos ya la clase, ¿verdad? Yo creo que la mayoría ya aquí ya tiene lo que es un... lo que es su diploma, ¿verdad? Ya que esto, pues, ya ustedes, al día de ayer tenían ustedes que haber terminado los laboratorios y todo lo relacionado a la plataforma, ¿verdad? Aunque las clases, pues, continúen, ¿verdad? En su horario, normal. Vamos a ir a ver el examen, final, para ir terminando ya la clase del día de ahora y mañana continuamos trabajando con lo que son los gráficos. No sé cómo estamos aquí, quiero ver este laboratorio, no sé, todos lo tenían que haber ya desarrollado, ¿verdad? Este es el laboratorio, el gráfico dinámico, los gráficos se podrán modificar al momento de aplicar un filtro. Los tipos de gráficos excelentes para mostrar tendencias a lo largo del tiempo. Todo esto lo tenemos que haber resuelto ya, ¿verdad? Y haber enviado para que usted tenga ya su diploma y usted pueda haber aprobado el curso, ¿verdad? Pero como en este caso, por la semana de vacación, pues que pidieron que... pidieron que se terminaran los laboratorios el día de ayer, pues creo que la mayoría ya terminó, ¿verdad? Y como les digo, pues hay pocos conectados, pero quizás ya algunos, inclusive ya tienen por ahí su diploma de que aprobaron el curso, ¿verdad? Pero igual tenemos que terminar las clases hasta el día de mañana. Vamos a ver el examen final. A lo mejor pues hay alguno, ¿verdad? Que no ha tenido tiempo aún de realizarlo y hasta el día de ahora lo va a ver. Y con el video pues le va a servir de apoyo, ¿verdad? Para terminar. La mayoría, como les digo, quizás pues ya lo hizo, ¿verdad? Pero quizás hay algunos que aún no lo han podido realizar por cuestiones de tiempo. Y este examen final tiene una ponderación del 40% de la nota final. Entonces vamos a darle una leidita, una repasadita, ¿verdad? Y también usted ahí puede comprobar si todo lo hizo de manera correcta. Dice, se usa, es la herramienta que se usa para restringir el tipo de datos
o los valores que los usuarios escriben en una celda. Esta es la herramienta, ¿verdad?, de validación de datos, las que se utiliza dentro de Excel para restringir los datos que se introducen dentro de las celdas. La número 2 dice que es la pestaña en la que se encuentra el icono de validación de datos. La herramienta de validación de datos se encuentra en la pestaña Datos. Las funciones condicionales son aquellas que nos permiten realizar una acción siempre y cuando se cumpla con una condición. Con esto iniciamos el curso casi, ¿verdad? Con la función sí, la función sí anidada y las funciones condicionales. Y esto es verdadero, ya que este tipo de funciones se nos ayudan, ¿verdad? O a obtener un resultado siempre y cuando se cumpla con una condición. Se usa para sumar los valores intervalos de un rango que cumpla los criterios que se especifican. Esta es, ¿verdad?, la función sumar sí. Vamos con la número 5. Esta dice es una función condicional de la categoría de funciones estadísticas que se utilizan para contar el número de celdas que cumplen con un criterio. La función contar sí pertenece a la categoría de funciones estadísticas y se utiliza también como una función condicional. Mensaje de validación. Volvemos a lo que es la herramienta de validación de datos. Es el mensaje de validación que impide que los usuarios escriban datos no válidos en una celda. Este es el mensaje alto, ¿verdad?, o de detención. Los demás, si se recuerdan, como vimos en la clase, ¿verdad?, estos solo tiran un mensaje de advertencia, pero deja que los datos queden establecidos. Número 7, la herramienta de consolidar datos únicamente dispone de la función suma. Esto es falso, ya que esta herramienta dispone de varias funciones, ¿verdad? Quizás una de las que más se utilice sea la función suma, pero no significa que únicamente tenga esa función. Tiene la función máximo, para la función mínimo, la función promedio, la función para el recuento, ¿verdad? Entonces tiene varias. Con la herramienta de consolidar datos, no puede extraer datos de otros libros de Excel. Falso, ¿verdad? Con la herramienta de consolidar podemos traer datos de libros externos, ¿verdad? De libros que no están en ese momento abiertos. Es una de las opciones para proteger los libros de Excel en la que se indica que el documento está terminado. Esta es la de las opciones de protección, ¿verdad?, que vimos en el tema de proteger la información, y esta es la opción que lo permite marcar como final para decirle a los usuarios que el libro ya está terminado, ya está finalizado, que no se le realicen cambios. Es la ruta o procedimiento que se realiza, que debemos seguir para configurar una de las opciones de proteger el libro. Esto lo vimos, ¿verdad?, también en el tema de la seguridad en los datos, y esta es la ruta de la pestaña Archivo en la opción de información en proteger libro. Vamos a la número 11, donde dice pestaña donde se encuentra la opción para crear una tabla dinámica. Esto es lo que estamos trabajando, ¿verdad?, en esta misma clase, en esta cuarta sección. Y ya sabemos, pues, que es, ¿verdad?, la pestaña de insertar. Una tabla, dice, es dinámica porque nos permite ir obteniendo diferentes totales, filtrando datos, cambiando la presentación de los datos, visualizando o no los datos de origen.
Esto es verdadero, ¿verdad? Ya que por eso pues, se le llama que la tabla es dinámica porque cumple con cada una de estas características, que es ir obteniendo diferentes totales, filtrando los datos, visualizando o no los datos de origen. La número 13 dice una tabla dinámica únicamente puede colocarse en la hoja de cálculo donde se encuentra la base de datos. Pues esto es falso, ¿verdad? Ya que la tabla dinámica la podemos colocar en otra hoja, moverla y colocarla en la hoja donde se encuentra la base de datos, los datos de origen. Número 14. Dice que es una representación gráfica que está basado en los datos de una tabla dinámica y que se ajusta automáticamente al aplicar cualquier filtro sobre la información. Esto es el gráfico dinámico, ¿verdad? Los que acabamos de estar elaborando, los cuales se crean a partir de una tabla dinámica. Y la número 15, que es la última de este examen, dice que al igual que con las tablas dinámicas, hay cuatro áreas en el panel de campo de gráfico dinámico en los que se pueden agregar campos. La apariencia del gráfico cambiará dependiendo del área en la que se coloquen los campos, ¿verdad? Ese panel tiene la misma utilidad tanto como para el gráfico como para la tabla dinámica, que es permitir que se vayan activando o desactivando campos para la tabla o para el gráfico y que con ellos pues se vayan mostrando, ¿verdad? La información que nosotros necesitamos. Miren, ahí están todas las respuestas, ¿verdad? Como les digo, pues yo creo que ustedes ya realizaron esto y lo terminaron porque se los pidieron para el día de ayer, pero siempre en la clase pues lo tenemos que reforzar, ¿verdad? Ahí están, ahí nos muestra. Yo tengo acceso al botón de las respuestas, la validación, dato, verdadero, sumar sí, contar sí, detención, falso, ¿verdad? Ahí tenemos dos opciones de falso, marcar como final, pestaña archivo. Insertar verdadero, falso, gráfico dinámico y verdadero. Con esto ustedes terminaban, ¿verdad? Ya lo que es el 100% de trabajo dentro de la plataforma. Aunque como le digo, pues faltaba, ¿verdad? Todavía pues ver esto en esta clase y ver el día de mañana, continuar con lo que es el trabajo con los gráficos dinámicos. No sé si de los que están conectados ya tienen ustedes lo que es su diploma que ya se lo generó la plataforma para los que terminaron ya el día de ayer, ¿verdad? Creería que ya se los activó algunos, ¿verdad? Ya que esto pues se hace bastante rápido cuando ya terminan de trabajar en la plataforma. Y ese era el objetivo de pedirles que la terminaran el día de ayer, ¿verdad? De que ustedes pudieran ya recibir su diploma. Dice, ya lo tengo, dice Nimian, qué bueno, Nimian, que ya lo tiene, ¿verdad? Eso significa que ya terminó y que sobre todo significan dos cosas. Mire, que ya terminó y que ya aprobó más del 80% del curso, ¿verdad? Porque el 80 es como el requisito, ¿verdad? Lo que en otros tipos de cursos presenciales cuenta la asistencia, en el caso de ustedes, pues lo que cuenta es el trabajo en la plataforma, el desarrollo de los laboratorios, ¿verdad? Pero siempre en este tipo de cursos, pues se pide un 80%. En el caso de ustedes, como les digo, es su nota, ¿verdad? Y en el caso de algunos cursos presenciales, pues es la asistencia, ¿verdad? Y ya pues depende de cada uno las prácticas que vayan realizando para ir obteniendo los suficientes conocimientos. Ya que si no se practica lo que se ve, ¿verdad? Solo se queda así como en visto y no se pone en práctica, pues difícilmente se puede recordar, ¿verdad? Ya en los siguientes días.
Continuamos el día de mañana con lo que es la personalización de los gráficos dinámicos, ¿verdad? Este día solo hemos, aquí tengo la tabla del libro con los ejercicios, con el libro que descargué, donde tengo la actividad 1 y la actividad 2, solo que de esta actividad únicamente tengo esta tabla dinámica en la que me pide la media de los puntos, ¿verdad? Ese gráfico, vamos a ver si hacemos este gráfico, este sí va a quedar con muchísimos elementos, ya que este tiene los porcentajes, ¿verdad? Voy a ir a elaborar este otro gráfico, este lo quiero hacer de línea, ya que me muestra los sueldos más altos y todavía tenemos pues unos minutos, ¿verdad? Gráfico de líneas, miren. Podemos elegir de líneas con estos puntos. Podemos elegir estos son las líneas con marcadores. Vamos a elegir ese diseño en el cual nos va a mostrar. Vamos a ver, en el cual nos va a mostrar el dato de esas marcas. Y aquí podemos ver, ¿verdad? Lo que son los sueldos más altos dentro de esta línea. Ahora, cada una de estas líneas representa uno de los cargos, ¿verdad? Y aquí tenemos los tres departamentos. Veamos cuáles son las opciones de este gráfico. Aquí nos lo dice claramente, ¿verdad? Que son los sueldos más altos, ya que este tiene, esta tabla dinámica está elaborada con lo que son los sueldos más altos por los departamentos y los cargos. Barras ascendentes y descendentes, miren. Barra de error. Tabla de datos, ¿verdad? Etiquetas de datos, ahí lo que representa cada una de las etiquetas. El título del gráfico, ¿verdad? Ahí le podemos poner sueldos más altos. Los títulos, vamos a ver. Y los ejes, ahí están. Los ejes en este caso pues son los sueldos más altos, ¿verdad? Ahora, en el caso de estas líneas le podemos ver aquí tres marcadores, ¿verdad? Y es que cada uno de los marcadores representa un departamento. Este representa administración. Este representa, por ejemplo, en esta última línea, miren, en esta línea que por el color podemos determinar que es el vendedor, ¿verdad? Aquí nos indica que en la administración el sueldo es un poco más alto en comparación en marketing, siempre con respecto a los datos del vendedor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su marcador está mucho más bajo de la línea que nos indica 2500, ¿verdad? Esa es la idea de utilizar un gráfico, ¿verdad? No de que vayamos a decir, a ver, voy a utilizar aquí donde está el vendedor, aquí está, ¿verdad? En dónde está ganando tanto, ¿verdad? No venir a utilizar la tabla para hacer el análisis, sino que definitivamente venirlo a analizar aquí. Este es el objetivo del uso de los gráficos, ¿verdad? El día de mañana vamos a crear otro, vamos a ver otras opciones de los gráficos dinámicos con las otras tablas que nos quedó pendiente de crear, pero como igual ustedes ya tienen esta hoja de actividades, pues ustedes las pueden ir creando, ¿verdad? Ustedes solitos ahí para que también puedan ir practicando ustedes con lo que son las otras tablas dinámicas. Terminamos entonces la clase de este día, ¿verdad? Nos conectamos el día de mañana ya para finalizar siempre a las 9 de la noche, ¿verdad? Así es que pues agradecerles, ¿verdad? A los que están conectados, desearles una feliz noche y nos conectamos de nuevo el día de mañana ya para finalizar, ¿verdad? Ya estamos a una clase nada más, ¿verdad? De finalizar ya este curso, pues
Y salimos justo, ¿verdad? Para quedarnos en lo que son las vacaciones ya, ¿verdad? Y los que se van a inscribir en otros cursos o en el Excel avanzado, ¿verdad? Ya después de las vacaciones, pues ahí ellos les darán la información para que ustedes puedan continuar con esos cursos, ¿verdad? Ya sea de Excel o ya sea los cursos de otras áreas que ellos como inglés corporativo tienen, ¿verdad? Así es que feliz noche para todos. Bendiciones. Nos conectamos de nuevo el día de mañana a las 9 de la noche. Buenas noches, Reina. Buenas noches. Hasta mañana.